Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Los secretos de nuestra casa. En una hermosa casa victoriana en Londres, Emily y Daniel, una pareja joven y enamorada, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. La casa, con sus grandes ventanas y elegante fachada, parecía sacada de un cuento de hadas. Es perfecta, exclamó Emily. Mientras Daniel asentía con una sonrisa. Mientras exploraban su nuevo hogar. Descubrieron algo inusual. Una puerta oculta detrás de un viejo cuadro en la sala. Intrigados, empujaron la puerta y descubrieron un pasadizo secreto. Wow, esto es increíble. Dijo Daniel sus ojos brillando de emoción. Emily, igualmente emocionada, sugirió explorar juntos el misterioso corredor. El pasadizo estaba lleno de objetos antiguos y cartas descoloridas. Cada objeto parecía contar una historia. Encontraron un viejo reloj, un mapa desgastado. Y fotografías en blanco y negro. Estos objetos deben tener más de 100 años, dijo Emily, examinando una foto. Un día, mientras continuaban explorando, encontraron un diario muy antiguo. El diario contenía secretos sobre la casa. Al leerlo, Descubrieron historias de antiguos habitantes y eventos sorprendentes. Sin embargo, algunos secretos en el diario hicieron sentir incómodos a Emily y Daniel. Una noche, sentados en la sala, Daniel miró a Emily y dijo, estos secretos nos están afectando. Parece que hay cosas entre nosotros que no sabíamos. Emily asintió, sí. Pero debemos recordar confiar el uno en el otro. Nuestra relación es más fuerte que cualquier secreto. Con el tiempo. Emily y Daniel aprendieron a hablar sobre los secretos y a entender la importancia del respeto y el espacio personal. Creo que hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y esta casa. Dijo Emily una tarde mientras tomaban té en la cocina. La sorpresa final llegó cuando descubrieron que el diario había pertenecido a la bisabuela de Emily. No puedo creerlo, exclamó Emily. Este descubrimiento nos une aún más con esta casa y entre nosotros. Añadió Daniel, tomando la mano de Emily. Moraleja. La confianza y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Cada persona y cada lugar tienen sus propios secretos. Y aprender a convivir con ellos es parte de la vida. Now, let's go over the vocabulary. Victorian house, Casa Victoriana, Fairy tale, Cuento de hadas, Large windows, Grandes ventanas, Elegant facade, Elegante fachada, Hidden door. Puerta oculta. Old painting. Viejo cuadro. Living room. Sala de estar. Secret passage. Pasadizo secreto. Ancient objects. Objetos antiguos. Faded letters. Cartas descoloridas. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Los secretos de nuestra casa. En una hermosa casa victoriana en Londres, Emily y Daniel, una pareja joven y enamorada, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. La casa, con sus grandes ventanas y elegante fachada parecía sacada de un cuento de hadas. ¡Es perfecta! exclamó Emily mientras Daniel asentía con una sonrisa. Mientras exploraban su nuevo hogar, descubrieron algo inusual, una puerta oculta detrás de un viejo cuadro en la sala. Intrigados, Empujaron la puerta y descubrieron un pasadizo secreto. ¡Wow! Esto es increíble. Dijo Daniel, sus ojos brillando de emoción. Emily, igualmente emocionada, sugirió explorar juntos el misterioso corredor. El pasadizo estaba lleno de objetos antiguos y cartas descoloridas. Cada objeto parecía contar una historia. Encontraron un viejo reloj, un mapa desgastado, y fotografías en blanco y negro. Estos objetos deben tener más de 100 años, dijo Emily, examinando una foto. Un día, mientras continuaban explorando, Encontraron un diario muy antiguo. El diario contenía secretos sobre la casa. Al leerlo, descubrieron historias de antiguos habitantes y eventos sorprendentes. Sin embargo, algunos secretos en el diario hicieron sentir incómodos a Emily y Daniel. Una noche, sentados en la sala, Daniel miró a Emily y dijo, estos secretos nos están afectando. Parece que hay cosas entre nosotros que no sabíamos. Emily asintió, sí, pero debemos recordar confiar el uno en el otro. Nuestra relación es más fuerte que cualquier secreto. Con el tiempo, Emily y Daniel aprendieron a hablar sobre los secretos y a entender la importancia del respeto y el espacio personal. Creo que hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y esta casa. Dijo Emily una tarde mientras tomaban té en la cocina. La sorpresa final llegó cuando descubrieron que el diario había pertenecido a la bisabuela de Emily. No puedo creerlo. exclamó Emily. Este descubrimiento nos une aún más con esta casa y entre nosotros. añadió Daniel, tomando la mano de Emily. Moraleja. La confianza y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Cada persona y cada lugar tienen sus propios secretos. Y aprender a convivir con ellos es parte de la vida. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.